Amigos de P1, bienvenidos al último programa de la temporada 2021 de P1. Y es realmente una gran satisfacción haber terminado este quinto año consecutivo, marcando ese camino que quisimos marcar junto a Mauro Feito en el 2017, cuando en marzo, el 6 de marzo del 17, pusimos al aire el primero de nuestros capítulos. Hoy es el 230, nada menos, un número redondito para terminar este año 2021 de enorme crecimiento, con el que estamos orgullosos, felices, ilusionados en poder seguir haciéndolo y, por supuesto, muy, muy agradecidos. No solamente a ustedes que nos siguen cada semana y que son nuestro principal sponsor, sino también justamente a ellos, a los que han confiado en P1 desde el comienzo. Siempre contamos con Mauro que cuando empezamos el proyecto, allá en el 17, tuvimos 6, 7 sponsors que nunca habían visto ningún programa y que dijeron que sí de entrada, confiando en la idea que les planteábamos, esta de mostrar el automovilismo desde otro lugar, contar historias, desmenuzar temas técnicos, conocer otro automovilismo. Cada vez que pudimos lo hicimos, ahora estamos un poco frenados porque los costos y el COVID nos impiden salir, pero ya volveremos a hacer algunas excursiones por el exterior. Tenemos todavía tantos proyectos, Japón, Australia, Europa, y por supuesto más en Estados Unidos. También queremos conocer un poco más el automovilismo de nuestra región, de otros países de Latinoamérica. Queremos ir al Traschaco Rally. En fin, muchos proyectos que tenemos y que seguiremos intentando plasmar en esta pantalla cada semana en los próximos tiempos, en los próximos meses, probablemente en los próximos años. En este último programa del 21 vamos a vestirnos un poco de verde. Vamos a hablar con Ricardo Juncos, que estuvo en Buenos Aires hace unos días y que no repasó la temporada 2021 en la que volvió al IndyCar, sino que repasó la subida y la bajada que tuvo Juncos Racing cuando en el 19 arrancó con todo para hacer Sport Prototipo con IMSA, IndyCar con algún programa reducido de carreras y seguir con las fórmulas promocionales de Indy Lights y Pro 2000. En el automovilismo norteamericano, y de golpe empezó todo a derrumbarse. Y realmente se derrumbó mucho. Lo pasó mal Ricardo Juncos, él, su empresa, su familia, sus hermanos, que son parte de la compañía también, y tuvo que reinventarse. Y en la mitad de ese problema, de esa situación tan compleja, llegó el COVID, que veremos si fue peor o mejor para ayudarlo a salir adelante. Lo que sí tenemos certeza es que Juncos no se rinde. Para poder salir adelante no hay que abandonar antes, hay que seguir peleándola. Y la siguió peleando a punto tal que, lo escucharemos hoy, sobre el final del programa apareció Brad Hollinger, su nuevo socio, que rescató al equipo y le permitió volver a IndyCar y a lanzarse como una plataforma técnica y deportiva de gran nivel en Estados Unidos, cosa que ocurrió a fin de año en estas últimas 3 carreras de IndyCar, que terminaron con la carrera de Long Beach y que continuará a partir de 2022 con un programa estable, completo de IndyCar con Callum Ilott como piloto principal. Pero lo que pasó Juncos en el 19, cuando arrancó con el prototipo que corrió Canapino en Daytona, después en Sebring, y la sucesión de cosas que ocurrieron, valen la pena escucharlo, cómo las vivió, cómo las fue sorteando y cómo fue resolviendo los problemas uno a uno a medida que se presentaron. Bienvenidos al último programa de P1, Ricardo Juncos y su reinvención para volver a la cima en el automovilismo norteamericano. La verdad que durante el 2019 creo que fue un año de crecimiento total, inesperado, medio que fue demasiado. Creo que era una de las posibilidades, yo siempre lo dije. Me acuerdo cuando confirmamos el DPI y la presencia de Canapino en las 24 horas y todo el mundo pensaba qué rápido que Juncos estaba creciendo, yo siempre decía, bueno, el tiempo dirá si es lo correcto o no, y creo que el tiempo, hoy me doy cuenta que fue un error en muchos casos. Son categorías muy importantes, son categorías muy complejas, extremadamente costosas, y yo traté de aplicar el sistema de negocio que tengo aplicado en el auto de fórmula, de tantos años de Indy Pro, de Indy Lights, y es muy difícil que funcione. Entonces creo que el 2019 Por un lado se vio fantástico, tuvimos 45 empleados corriendo 4 categorías, la IndyCar solamente 2 carreras, la de Austin y las 500 millas. Y por el otro lado internamente fue un caos, una situación que se empezó a descontrolar por no poder tener un programa de prototipo completo, porque prácticamente tenés medio equipo con 2 pilotos que sí firmaron el contrato y el dinero viene, como eran Owen y Binder, y por otro lado nos faltaba rellenar el auto que tiene que estar ocupado por otros pilotos, porque es todo endurance, y al no poder concretar los patrocinadores que originalmente supuestamente venían, el apoyo de Cadillac, que era uno al principio, después fue otro, errores míos 100% por no definir eso bien y con los contratos correspondientes, como se hace todo en Estados Unidos, quedó todo en un gris, que ese después gris desapareció y no era color, ya no era nada. Tuvimos que afrontar esa situación. Entonces creo que en el 2019 fue un año de aprendizaje, sobre todo en ese sentido, para mí como dueño de equipo, tratar de o entender que a veces las cosas salen mal, ¿no? y te podés caer muy rápidamente y quizás colapsar de un día para el otro. Entonces durante el 2019 o al final del 2019 la situación era complicada y decido no hacer más la IMSA. Más allá de eso había un montón de otras cosas que dentro de la IMSA realmente no me gustaron. El balance of performance y la política y que resulta te enterás que es imposible que un equipo funcione como negocio y van todos a pérdida o sacando las fábricas, que en definitiva son las fábricas que compensan la pérdida. Entonces ahí yo decido, banderas rojas por todos lados tenía y tenía que reaccionar rápido y pongo la venta al equipo de DPI y tratar de concentrarnos en utilizar lo que pasó en las 500 millas, que fue creo que fantástico a nivel de marketing, a nivel difusión del equipo, todo lo que hicimos, de cara al 2020 para potenciar eso y tratar de armar más carreras de IndyCar y concentrarnos en el equipo de Road to Indy. Pero bueno, arranca el 2020 y viene una pandemia mundial que afectó a todos, obviamente, no solamente a nosotros. Y creo que ahí, bueno, ahí sí la vi mal, porque era decir, bueno, este es catastrófico, o sea, puede ser el golpe de knockout. O sea, primero fue una trompada en el 2019 y darnos cuenta que fue un error, o darme cuenta yo del error que cometí con el prototipo, eso siempre creo que el aprendizaje siempre, obviamente, bienvenido sea. Y si es un error también, porque uno de los errores va a aprender. Lo que pasa es que a veces el error es tan caro que te puede costar todo. Y sí, uno va a aprender, pero a veces capaz que puede ser gravísimo el error. Creo que estuvimos muy cerca de que sea el caso en este caso. ¿Cuál fue el error mío? 4 pilotos de DPI pagan, o 3, pagás lo que valía la Indy Light, full time. Entonces vos por el mismo precio que vale la Indy Light, corres en una categoría a nivel mundial con pilotos de Fórmula 1, con todo lo que significa correr en la IMSA. Pero después tenés pilotos como de esos que son rental car, que vienen con la plata y pagan, que están a 5 o 6 segundos, y después obviamente un piloto bueno no va a querer ser el teammate, el compañero de equipo de un piloto de estos. Entonces ya automáticamente el equipo tiene que tratar de convencer a un piloto bueno, tenés 4 malos que te pagan en la operatoria. Entonces ahora ya no somos un equipo ganador, entonces participamos, pasa a ser un negocio. Yo siempre dije, para tener un negocio en Estados Unidos en la carrera tendría otro tipo de negocios. Yo quiero correr para ganar. Y después, el peor de las cosas, es que si yo tengo 4 pilotos y todos buenos y todos me pagan, se me cae uno y se te va, como pasa permanentemente, como este año nos pasó con Toby Sauer y Alfonso Celis, que se escapan sin pagar y se escapan. Y uno tiene que hacerle juicios y se desaparecen y no te contestan el teléfono y esas cosas que pasan lamentablemente. Me pasa eso en el prototipo con un piloto, pero los otros 3 tienen contrato. No es culpa de ellos, yo tengo que resolver esta pata. Entonces, el error mío fue que todo eso yo lo sabía en definitiva, antes. Y no me escuché a mí por un montón de situaciones, porque gente interna por ahí pensaba diferente y medio que te dicen, no, esto, lo otro, Cadillac, la última opción de tener un Cadillac éramos nosotros. Me embalé demasiado. No tuve la pausa, no tuve la... Dijo, crecimos mucho y me sedujo. Cadillac, General Motor, 24 horas, la posibilidad de Canapino, cosas que fueron únicas que hicimos. Creo que hicimos cosas que quedarán un poco en la historia, bien o mal. Después cometimos todos los errores habidos y por haber en la parte eléctrica, sobre todo el auto, que tenía chicos que no tenían la capacidad, eran muy jóvenes y no tenían capacidad de estar ahí. No es culpa de ellos, es culpa mía que puse esa condición. Estábamos ante esa condición y esa situación que fue muy complicada. Y por eso digo, fue un error. porque no deberíamos haberlo hecho, por lo menos en ese momento, de la manera que lo hicimos. Si tengo que mirar para atrás, fue un error y bueno. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Producto por lo que pasó, se generó un pánico dentro del equipo. Obviamente otros equipos aprovechan las situaciones de falencias o de debilidades en los momentos justos. Estamos en un ambiente de mega millonarios todos, dueños de equipo. Y ese es el contexto al que nosotros estamos permanentemente compitiendo. Entonces a fines del 2019, cuando todo empieza a colapsar y yo decido cerrar el equipo, una cosa era vender el prototipo, que era lo que yo quería hacer, pero los rumores decían como que Juncos estaba quebrado y se quería vender todo y colapsábamos. Y una cosa era el equipo de DPI y otra cosa eran los otros equipos. Se metió todo en una bolsa, a nivel rumor, el mundo del automovilismo es chico y bueno, nos llamaban equipos de IndyCar a querer comprarme el taller, querer comprarme la promada, querer, o sea, eso no ayudó para nada y empezamos a desvanecernos durante el 2019. Cuando eso está pasando en 2019 y es lo que yo digo, la primera trompada en el hígado que te quedas medio doblado, viene la segunda trompada que es el COVID y a nivel mundial se cancela la Indy Lights, o sea que todos esos equipos que habían chupado toda la gente mía, que obviamente fue otro tema que no tiene mucho sentido hablarlo, pero hemos perdido absolutamente todo en ese sentido, lo que era la propiedad intelectual del equipo, todos los desarrollos y qué sé yo, parte del riesgo y parte de esto. Nos dimos con solamente, bueno, yo había intentado utilizar lo que pasó en las 500 millas para tratar de conseguir el patrocinio para correr algo en el 2020 con un montón de empresas que estaban hablando con nosotros. De hecho, estábamos a punto de firmar un contrato fines de febrero, principio de marzo con un sponsor y viene la pandemia y decidimos, eso se cae, obviamente esas empresas todos empezaron a pisar el freno y a postergar a lo que fuera, sin saber qué estaba pasando a nivel mundial toda esta pandemia. Entonces, nosotros que teníamos en ese momento, me acuerdo, 130 empresas era la lista nuestra, con contactos definidos, pero las top 15 eran las que realmente teníamos ya todo muy... Empezamos todos a ver que ya era todo, no me podés pedir nada, ahora no sabemos si... Entonces dijimos, bueno, pisemos el freno, tratemos de mantener las relaciones, digamos directamente que no vamos a correr durante el 2020 y vamos a esperar porque la IndyCar no sabía si se corría, si no se corría, se cancelaba una carrera a otra. Fue un caos. En nuestra situación no teníamos compromisos con nadie. Decidimos respetar lo que estaba pasando a nivel mundial, en cierta manera, y esperar. Y claro, mientras tanto el equipo mío se desvanecía, pero probablemente fue lo mejor que nos podía pasar porque arrancamos el 2020 con 2 pilotos de Indy Pro firmados, donde pasamos de ser 45 personas a solamente 5, mis 2 hermanos, yo, un camionero, y Kevin, que era un datólogo e ingeniero, y 2 Indy Pro, 2 y medio porque Nate Aranda hizo algunas carreras. Y entonces me obliga a mí a no tener opción de dedicarme de vuelta a estar yo personalmente dedicado al auto de carrera con mis hermanos, con todo el tiempo del mundo, hasta pulir los rulemanes de rueda porque los podía desarmar todas las carreras yo mismo. Me gustó porque además volví a hacer cosas que hacía un montón que no hacía. Porque me encanta, soy un enfermo o sea, 2 de la mañana, encima el campeonato empieza en junio y lo compactaron, entonces corrió completo, pero de junio a octubre, y me acuerdo, armar un portamasa a las 2 de la mañana, terminarlo, y sentir que no quedó igual que los otros, pero los otros eran un, viste, una bicicleta, una rueda de bicicleta, y digo, no, vamos a desarmarlo de vuelta. Era algo que yo sabía que ningún equipo estaba haciendo eso. Dedicarme a volver a ver los videos, a ver la data, a pensar lo que iba a hacer yo. Si bien habíamos ganado el campeonato en el 2018 con VK, en 2019 lo perdimos por muy poquito con Rasmus, yo quería probar otras. Era la primera vez que yo trabajaba sin Gonella, sin Ernie Gonella. Yo con Ernie fue obviamente, quizá, sin duda, la persona que hizo que Juncos Racing tuviera los resultados deportivos que tuvimos desde el 2009 que comenzamos, es sin duda por él. Pero al mismo tiempo yo trabajé a la par de él permanentemente, ocupándome del armado del auto, del negocio, de que todo funcionara y que de poder dejarle a él la libertad de que pensara 100% en la puesta a punto de un auto, pero al paralelo con él. O sea, él hacía un Indy Lights, yo hacía el otro, y yo aprendí, y durante 15 años. Pero nunca me tocó estar sin él. Entonces arranco el 2020 con Gonella en contra nuestro, con el equipo de Dempsey, con un piloto también bueno que había ganado 3 o 4 carreras la temporada anterior, y empiezo a ver que la gente que yo tenía también estaba en contra, y había que remangarse y salir a la cancha. Y estuvo bueno, fue una experiencia buena, y bueno, fue el año histórico mejor de Juncos Racing, ganamos el campeonato, 9 carreras, en ese momento fue un récord. Ganamos con Stingray Robb, que tampoco era un piloto, digamos, un piloto muy trabajado por nosotros, que lo conocíamos muy bien, y bueno, creo que fue un año fantástico, y es como todo, ¿no? Todo pasa por algo, creo que es difícil, porque no porque todo pase por algo uno se siente a esperar, claramente, no es que si todo pasara por algo, lo que va a ser, no importa qué, entonces uno se relajaría mucho. Creo que eso tampoco es así, pero creo que cuando uno hace las cosas y la resiliencia, que a mí siempre me la preguntan, y saca fuerzas donde no lo hay. Y no teníamos la opción de fallar, no había opción, teníamos que estar 100%, y bueno, me metí de cabeza en eso, y eso nos permite economizar lo que trabajábamos con la luz apagada literalmente. O sea, el taller ese que teníamos, ser mantenido por 2 Indy Pro era imposible, sacar líneas de crédito de todos lados, endeudarnos demasiado, para no colapsar, porque era eso, colapsar, y estábamos jugados. Si nosotros hubiéramos quedado con la estructura del 2019 durante el 2020 o firmado un acuerdo con el sponsor, nos hubiéramos fundido, porque hubiera sido imposible mantener esa estructura con esos 2 Indy Pro, y mismo que al tener una estructura tan grande, ya cuando llegás a marzo, esos 3 meses del año, más abril, que uno ya paga los salarios, porque en Estados Unidos se cobra por semana, ya eso hubiera sido que los números son tan grandes que la empresa hubiera colapsado. Entonces, de vuelta a la suerte que está ahí, a veces para mal, a veces para bien. Creo que uno siempre tiene que estar positivo, con confianza, y creo que también el hecho de reconocer el error del 2019 fue un error, punto, se terminó, aprendí, y creo que cuando eso pasa también, de alguna manera la vida te vuelve a encauzar, porque si yo hubiera sido de esas personas que no, siempre poner excusa y no, pero lo hice por esto y por otro, y al final uno nunca lo reconoce el error, o el error siempre es de otro. A la larga se paga. Creo que eso también jugó a favor, y bueno, y pudimos sobrevivir. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Este es un baile que tiene un ritmo, y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. El tema de Ernie Gonella, él decide armar su equipo de F4. Él me lo había comentado ya, creo que un año o 2 años antes, 2017, 2018, ya estaba con esa idea. Primero él siempre pensó que esa categoría, claro, el Road to Indy tiene sus problemas con Dan Andersen, con la categoría, que todos coincidimos que a nadie nos gusta. Y vos decís, nada puede ser peor que esto. Y después, claro, tenés la otra opción que la SCA, que uno puede pensar que es mejor. Y al final resulta que no es ni siquiera, es mucho peor todavía. Eso mismo por ahí hoy me lo reconoce Ernie. Entonces yo nunca, siempre tuve esa duda y nunca me gustó y nunca lo quise hacer como equipo, ir a esas categorías como la USF 2000. Y él en un momento me dice, mira Ricardo, yo lo voy a hacer, es algo que tengo que hacer, yo como, listo, lo valoro. Y él iba a hacer su equipo, de cualquier manera la idea era continuar en las carreras, trabajando para Juncos Racing como lo veníamos haciendo. Él nunca vivió en Indianápolis, o sea, tampoco me cambiaba tanto. Él corría con sus autos, eran 6 fines de semana nada más la categoría F4, o sea que yo no tenía ningún problema, no me afectaba tanto. Pero durante el 2020 yo no tenía cómo contratar a Ernie porque ya me había comprometido con este chico Kevin, el camionero. Hubiera tenido que despedir a Kevin y contratar a Ernie, y yo siempre valoro mucho o sea, no, ya estoy comprometido. Después si la otra persona después termina siendo leal a eso o no, es otro tema. Y también la parte económica, obviamente a Ernie hubiera costado muchísimo más que Kevin. Entonces, ante esa situación le digo, mira Ernie, yo no. Entonces él siempre estuvimos bien y él buscó su camino también porque él al no tener categoría donde correr tampoco, él tenía que... Y él termina, por eso termina trabajando de ingeniero en contra nuestra, obviamente con todos los setups de Juncos Racing porque eran de él también, o sea, que eran más de Ernie que míos, si se quiere. Más allá que Juncos Racing siempre soportó la estructura. Pero bueno, son esas cosas de la vida que pasan, que son anécdotas hoy. Mi hijo probó para Ernie hace 2 semanas prácticamente a costo cero, entonces y mi hijo Leandro fue solo a Miami 3 días antes, Ernie lo recibió como si fuera un hijo de él, así lo sentí. Yo no estuve, llegué tarde, pude ver las últimas, prácticamente la parte de la tarde del entrenamiento y confío 100% en Ernie en dejarle a mi hijo con él. Entonces creo que vale lo que pasó, el tiempo dirá si fue lo correcto o no por parte de él, si fue lo correcto o no por parte mía. Creo que la amistad sigue y la relación sigue por mucho tiempo. Y como te digo, ¿no? Creo que Ernie, jamás puedo olvidar las situaciones que públicamente, por ahí nunca las dije, las situaciones tan graves que tuvo Juncos Racing durante el 2009, 2010, en otros momentos donde Ernie siempre estuvo, era mi mano derecha y siempre estuvo al frente de situaciones muy graves que por ahí uno no las hace públicas, no todo color de rosas. Y lo que pasa de la parte de atrás que la gente no ve, yo se lo agradezco y se lo agradeceré siempre, ¿no es cierto? Porque gracias a él también somos lo que somos hoy, ¿no? Brad Hollinger llega al equipo, parece una locura, pero lo conocimos de casualidad en la carrera del 2017. El abogado mío lo conoce en el paddock y él quedó medio a la deriva. Patrocinaba, ni siquiera sé qué piloto, nunca le pregunté bien, y medio que quedó fuera, desconectado con el equipo, más allá que era un sponsor, una cosa media loca, pero bueno, pasó eso. Y en un momento mi abogado, que yo tenía 2 pases de las VIP Suites, que se llaman, serían los corporativos. Sí, suite corporativa, como unos palcos que tienen bebida, comida, televisores, su propia tribuna delante de la pista, que están muy buenos. El que yo tenía con mi señora Daniele no lo iba a usar yo al final porque estaba metido de cabeza con el equipo. Y él me pregunta, ¿los vas a usar al final o no? Porque no los habíamos usado. Le dije, no, ¿por qué? Bueno, ¿te los puedo regalar? Me preguntó, sí, regálalos. Resulta que se los regala Brad Hollinger y este amigo, y así queda la relación sin saber yo quién era Brad Hollinger en aquel momento. Él tuvo un vínculo con Juncos Racing de ese momento y evidentemente él continuó siguiéndonos de cerca desde ese momento, que nunca más tuvimos relación. Y 3 años después, Hollinger lo contacta a Jason, le pide una reunión conmigo y entonces Jason me la comenta y yo no me acordaba quién era Hollinger para nada. Entonces Jason me cuenta y me acuerdo de ese momento porque pasó mucho tiempo y sí me acuerdo de ese momento y resulta que ese era Brad Hollinger. Y primero le digo que no a Jason, le digo, no, este es otro más, ya tuvimos tanto de esto que vienen y que supuestamente querías, viste. Entonces estábamos tan complicados este año arrancando con todo lo que estábamos arrancando que... Y a la semana Hollinger insiste de vuelta que quiere juntarse y le cuento un poco más a Jason. Jason me cuenta que acá que vendió sus acciones del equipo Williams porque era el dueño de Williams más grande de Williams, del equipo Fórmula 1 y que le interesaba realmente la IndyCar y bueno, que quería ver si podía contarme sus ideas. Y entonces cuando Jason me cuenta eso, yo, viste, digo... ¿Cómo el dueño de Williams? Él dice, sí, me dice, Jason todo ingenuo, Jason probablemente no sepa lo que es Williams, porque es un abogado de Indiana, Estados Unidos, pero entonces le digo, epa, ya cambiaron, entonces le digo, sí, claro, juntémonos, total, me he juntado con cada uno, le digo que después no pasa nada, le digo, no importa, por lo menos me contará alguna historia del equipo Williams, y así comienza, a principios del 2021, esta relación con Hollinger un poco más cerca, donde efectivamente era uno del dueño más grande de Williams en su momento, porque compró primero las acciones de Wolff, después de otro más. En la época de Felipe Massa, de Bottas, cuando Williams realmente creo que hacían un buen trabajo. Y bueno, por distintas cuestiones internas del equipo, cuando Frank Williams se retira, que cambia un poco la dirigencia, empezaron a pasar cosas aparentemente que a él no le gustaban y él decide vender todas sus acciones y volver y desprenderse de lo que era por lo menos la Fórmula 1 a nivel de dueño, digamos. Y al mismo tiempo la IndyCar viene como retomando y viene con ya unos cuantos años de ser un evento deportivo, creo que a nivel carrera es el mejor del mundo, sí, para mí, por la cantidad de pilotos que han ganado, lo difícil que es, las 500 millas, lo que significa. La acción de carrera, no sé, la cantidad de veces que se pasan y creo que en IndyCar las primeras 8 carreras, 8 pilotos distintos ganan, entonces la verdad que es una categoría en ese sentido muy buena. Y bueno, Brad Hollinger hace un viaje a Indianápolis, a conocerme en persona, a ver el taller, a conocer mi historia y ahí es como que tuvimos obviamente horas y horas de poder conocernos y hablar y él entendió bien cuál era mi pasado, cuál era el presente de Juncos Racing, a dónde yo quisiera llegar, cuál era el sueño de hoy en adelante. Claramente para llegar a ese sueño es imposible hoy por mí hacerlo solo, yo realmente necesitaba a alguien como él, un inversor, que lo hemos intentado otras oportunidades y no lo pudimos redondear. Entonces él entiende todo eso y prácticamente medio que compartimos esa filosofía en la parte deportiva, cómo manejar el equipo. Le conté lo que sería la estructura, cómo yo visualizo después de la experiencia que tuve de ver otros equipos, de ver cuál sería para mí el óptimo, qué sería el equipo ideal de IndyCar hoy, si tuviéramos las posibilidades de tenerlo y se lo cuento. Y él creo que eso lo fascinó, porque prácticamente coincidíamos en todos esos conceptos, más allá de lo que él puede aportar, obviamente, por venir de la Fórmula 1, porque claramente venía de ser dueño de uno de los equipos más legendarios, como es Williams. Yo no sé cuántos campeonatos tiene Williams, pero pelea los equipos que más campeonatos han ganado. Entonces eso empezó a cerrar por todos lados y bueno, obviamente él queda muy claro que él iba a invertir en el equipo como dueño y no como un sponsor. Entonces él invierte en Juncos Racing, hoy es un socio mío, y nos permite poder competir en lo que viene de acá al próximo año, 22, 23, 24, si Dios quiere, de una manera donde no nos podría faltar nada, donde en teoría deberíamos tener todo lo que yo considero que necesitamos. Eso se presentó adelante de la mesa de Hollinger, como yo veo de acá a los próximos, obviamente con sentido común, porque no vamos a ser el equipo que tenga más valle de nadie, tenemos un valle que yo considero recontra modesto para respetar también a un inversor que está llegando, que tenemos que conocernos y no abusarme de ninguna situación de nada. Y claramente yo hago de cuenta que el dinero que estamos manejando ahora es mío y me costó todos estos años de cualquier manera, más allá que él sea un inversor y sea un socio mío. Y ambos lo vemos de esa manera. De hecho, el presupuesto que teníamos para las 3 carreras de este año gastamos un 30% menos. Y bueno, lo limamos hasta, o sea, yo me cuidaba hasta las bebidas que comprábamos, o sea, y él creo que lo valoró mucho y pudimos utilizar eso que salvamos para lo que estamos invirtiendo ahora de cara al 2022 en cuanto a equipamiento, autos y trailers y cuestiones de equipo que queremos mejorar. Entonces creo que hasta ahora estoy muy conforme y el control del equipo siempre es mío, al 100%. Creo que, para resumir, lo de Hollinger era la persona ideal que nosotros estábamos buscando, donde él puede tener todo lo que yo no tengo y viceversa, y yo tengo todo lo que él no tiene, porque él obviamente con el dinero que tiene podría armarse un equipo solo propio, pero nunca lo hizo, no tiene idea ni cómo manejar la gente, ni cómo técnicamente un auto, no tiene experiencia, y creo que la unión hace la fuerza y son categorías muy difíciles que es imposible que una sola persona lo pueda lograr. De hecho, equipos sacando Penske, creo que todo el resto tiene algún inversor y son más de uno los dueños. Así que en esa línea es como vamos a partir de ahora a trabajar. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. La elección del piloto, de hecho, no fue tan difícil porque no hay tantas opciones y yo siempre lo dije, si yo tuviera hoy que elegir un piloto porque tuviera la plata, lo decíamos en chiste, lo venimos diciendo en chiste en los últimos 2 años y pasó. Ahora teníamos la plata por ahí para poder tener al que queremos arriba del auto y no es tan fácil decidir a quién subir, claramente. Yo creo que lo que está pasando hoy en día con todos estos jóvenes que llegan y que tienen la performance que están teniendo con respecto a los viejos, digamos, es que el auto cambió tanto por los 67 libras de peso que tiene ahora arriba con el Aeroscreen el auto y el comportamiento aerodinámico cambió también muchísimo, que vos tenés un Will Power, un Castroneves, un Hunter Ray manejando de una manera durante años realmente, tipos que ya tienen 40, 45 años, que no es tan fácil para ellos adaptarse a algo nuevo. Entonces, un poco de explicación es eso, por un lado. Hay creo que varios motivos, pero la realidad es esa. Entonces, cuando Castroneves tiene que manejar un auto y volver y adaptarse a algo que él ya tiene sus vicios, sus mañas, su acostumbramiento de tal manera, cambiarle todo de cero a un piloto como Pato, como VK, como Herta, que no tienen preconceptos, no tienen idea de nada y son talentosos, te marca la diferencia. Yo creo que se va a empezar a reducir la diferencia, de hecho creo que ya se redujo bastante, y ya de vuelta Scott Dixon y Will Power y Newgarden le peleó el campeonato de golpe hasta el final y casi se lo gana. Creo que ahora se va a nivelar todo de vuelta, pero creo que eso es un poco la explicación. Al mismo tiempo, la parte de ingeniería, que en mi modo de ver las cosas, hay un nivel un poco bajo en general. Entonces empiezan a tirotear y tenés un fin de semana de un piloto que te gana, como VK, y no saben ni por qué ganaron. La realidad, no saben ni por qué el auto anduvo tan rápido. Después van a otra carrera y están 22. Y se empiezan a preguntar qué pasó. Entonces, eso pasa en líneas generales con todo. Le pasó a Penske en las 500 millas. De casualidad, Will Power entra a la carrera. Una cosa que vos decís, ¿cómo puede? Eso te dice que lo que yo humildemente siempre dije, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de participar de las 500 millas. Vos no podés venir como otros equipos, a ganarla porque sos el mejor y la vas a ganar. Creo que la IndyCar es más desafiante y más difícil que la Fórmula 1, porque los autos son iguales, sin embargo tenés esas 4 áreas que son los amortiguadores, los espirales, los balancines y las barras que son libres, donde ahí hay un desarrollo chiquito con respecto a la Fórmula 1, pero después podés compararlo con la Fórmula 1, donde diseñan autos de computadora y donde el Mercedes conceptualmente ya es más rápido que el resto. Sacale este año, ponele que Red Bull se acercó mucho, pero los años anteriores ya estás ese ingeniero y le das a Hamilton, ese ingeniero se fue un cigarrillo durante el fin de semana, porque es como que hagamos un campeonato de fútbol y un equipo tiene 11 jugadores, el otro tiene 10 y el resto tiene 7, 6 jugadores. Es antideportivo, pero eso es un poco lo que pasa. Por eso, si a Hamilton le dieras el Haas, quedaría último, y si le das a Mick Schumacher en Mercedes, a Russell o a Hülkenberg, que le agarra COVID a Checo y te pone el auto tercero de uno. O sea que tampoco todos coinciden que el Fórmula 1 es realmente fácil de manejar y la diferencia te la está haciendo el auto. Entonces yo creo que comparar la Fórmula 1 con IndyCar es hay muchísimo más porcentaje, un 90% de auto, un 10% de piloto, aunque el piloto sea Ayrton Senna o Schumacher o Hamilton, la incidencia de ese talento en el general es muy poquito, porque el resto te lo hace conceptualmente un auto mejor que otro. En la IndyCar es al revés, porque los autos son prácticamente iguales y es más difícil para los ingenieros, porque entonces creo que el piloto, en conjunto con el ingeniero, porque en definitiva te tiene que liderar en una puesta a punto, tiene muchísima más incidencia, hace mucho más que en la Fórmula 1. Por eso se ve, por eso digo yo que es un poco más deportiva, en ese sentido, la IndyCar que la Fórmula 1. La Fórmula 1 pasa a ser tecnología pura. La decisión de elegir a Callum es prácticamente por lo que veníamos diciendo. No es tan fácil hoy encontrar pilotos topes jóvenes y yo con este concepto de IndyCar nuevo con el Aeroscreen, hoy por ahí es el momento de tener un joven muy talentoso y que arranque entendiendo la IndyCar viendo a futuro y que contratar por ahí un piloto por ahí con experiencia que encima se está adaptando al auto del Aeroscreen. Entonces creo que hoy hay una ventaja que en ese sentido le apuntamos por ese lado. Entonces, cuando empiezo a ver lo que fue el campeonato de Fórmula 2 del año pasado, sin duda para mí, el campeón debería ser merecido Callum, no Mick Schumacher. Después no sé cuánto jugó la política de la Fórmula 1 o no, es el hijo de Michael Schumacher y quizás sea un tremendo piloto también, yo no lo sé. Me parece que Callum es mejor, me parece que Callum está en el nivel de Lando Norris, de los de verdad, de Leclerc. De hecho, yo vi los tiempos de vuelta de Ferrari cuando prueban el mismo auto en el mismo día, en el mismo momento, Leclerc y él, Giovinazzi y Carlos Sainz. Entonces yo tenía esa información. Contactamos al manager directamente nosotros, hablé con Stoffel Van Dorn y hablé también con Felipe Nasr, que la idea original mía era tener una carrera cada uno, ponerlo en una situación extrema cada uno, porque equipo nuevo, equipo formado obviamente como pudimos, a nivel mecánicos e ingenieros, y determinar después de las tres carreras, evaluar qué piloto se adaptó mejor, quién resolvió. Obviamente Callum y Stoffel no conocían ninguna de las pistas, Felipe Nasr tenía la ventaja de que conoce las pistas, ya había probado el IndyCar, entonces es difícil evaluarlo. Al fin y al cabo, lo que originalmente parecía que iba a ser de esa forma, termina que Mercedes compitiendo por el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, donde Van Dorn es el piloto tester y hace los simuladores, no lo dejan correr, entendible. Lo mismo con Felipe Nasr peleando el campeonato de la IMSA para Actions Press, entendible que no lo dejaran correr. Me quedo en ese momento solo con Callum para Portland, que Callum por contrato con Ferrari no podía porque tenía otros compromisos por calendario. Bueno, la opción de por ahí poner uno de los conocidos que estaban sin correr en IndyCar en esas carreras, y ahí es donde con el manager de Callum, Ferrari, Callum, nosotros tratamos de convencer a Ferrari de lo que queríamos hacer y Ferrari realmente, la verdad que tuvimos suerte, trabajaron bien y entendieron y fueron flexibles, modificaron su calendario para dejarlo a Callum las tres carreras con nosotros y bueno, era por lo menos algo un poco más de menor a mayor, donde ya no solamente Callum iba a aprender las pistas, que era fundamental, sino dentro de ese poquito tiempo que encima era una seguida después de la otra, poder desarrollar un poquito el equipo, poder aprender de la primera, de ir de menos mayor, y el cierre fue Long Beach, donde creo que veníamos para por ahí terminar sin duda en el top 8, top 10, muy rápidos. Bueno, cometió el error él de la frenada, que quizás fue error nuestra porque lo pusimos en la situación de volver a economizar gasolina y frenar, que eso hay que practicarlo primero. Pasó con Víctor Franzoni en el DPI, yo pedí que no lo hagan, por más que sea el dueño de equipo, se escapó la radio, lo mandaron a economizar gasolina en una carrera de callejero donde era obvio que iban a venir más amarillas. Eso lo haces si asumís que no vienen más amarillas y que no... Claro, y no era el caso y no me escucharon y lo mandaron a frenar y la primera vez que tiene que frenar se pasa recto en la frenada, se le paró el motor, perdimos la vuelta y se arruinó un fin de semana. Pero más allá de eso, las dos clasificaciones de Laguna y de Long Beach lo puso quinto al auto con el primer set de goma en misma condición de todos. Nos falta a nosotros como equipo ejecutar la parada para poder hacerla en la ventana del poquito tiempo que tenés para poder que el pico de la goma del segundo set pase la línea de meta y a los 3 segundos o 4 o 5 te pongan la bandera a cuadro y esa es la vuelta y no estamos en condiciones de hacerlo y es tan apretada la categoría que en las dos clasificaciones fuimos el único auto que del primer set de goma al segundo empeoramos el tiempo en lugar de mejorar. Pero con el primer set estábamos quintos. Entonces creo que se vio el potencial con un auto de carrera que creo que era cualquier cosa, o sea, tampoco sabíamos nosotros, no tenemos ni idea de qué le dábamos al pobre Callum. Todos en sintonía, todos sabíamos de la situación que teníamos y el objetivo era tratar de no cometer errores, aprender, mostrarnos, que el mundo indicara y que todos sepan que volvíamos y de una manera diferente, de una manera sólida, porque qué sentido tiene hacer las tres carreras últimas a menos que continuáramos en el 2022, ese fue el objetivo. Si nosotros no corríamos las tres carreras y simplemente anunciábamos la vuelta de IndyCar full time, por ahí no te creen, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Así que creo que esa fue la idea, lo ejecutamos y bueno, hoy estamos ya perfilados para el 2022 de una manera mucho mejor. Hemos contratado 16 personas full time en el equipo desde la última carrera hasta ahora. No nos falta ninguna pieza del equipo de IndyCar, todos con mucha experiencia. Estoy muy conforme con lo que es la gente que pudimos convencer para que vengan a Juncos Racing en esta nueva etapa. Y bueno, el piloto creo que, como se presentó todo, creo que habla de un piloto extremadamente profesional, muy talentoso, muy inteligente, memoria increíble, o sea, el tipo se recuerda cada vuelta, cada cosa, cada mapa, cada valor de consumo, de memoria. Después de estar hablando 30 minutos con los ingenieros, nos pasó todas las carreras y decís, este chico cómo se puede acordar el valor 1,274 en el mapa 3, 2,37 en el mapa 4, que lo hice en la vuelta 7, pero ahí me pasó no sé quién y entonces lo tuve que volver al 1 y te describe la tanda como si se lo hubiera estudiado y es increíble y hemos quedado sorprendidos realmente por la capacidad tan profesional del tipo. Entonces, eso no quiere decir que vaya a ser ni fácil ni mucho menos y no cometa errores, tanto él como nosotros durante el 2022. Claramente para nosotros va a ser un año de aprendizaje, tratar de formar las bases del equipo ideal que yo quiero tener en IndyCar el día de mañana. Prácticamente 2022 es el debut de Juncos Racing, digámoslo así, o sea, porque con Aeroscreen no tenemos la experiencia tampoco del Aeroscreen, no tenemos por ahí lo que hicimos este año para aprender rapidito y todo lo que hicimos anteriormente nos sirve. Así que es como arrancar. Tuvimos las carreras anteriores, 2017, 18, 19, creo que fue una buena experiencia a nivel logística, lo que es IndyCar, la magnitud de IndyCar, cuestiones de filosofía internas y ahora sabemos lo que queremos y ahora es momento de empezar a aplicar eso y bueno, aprender obviamente durante el 2022 lo más que podamos. Creo que el rol mío ahora voy a tratar de ir para atrás, desconectarme un poco del equipo. Porque creo que ahora estoy tan conforme con la gente que tengo. Vi que son muy buenos. El team manager que tengo viene de experiencia de venir de Benetton y de McLaren Fórmula 1 a nivel team manager de los mejores años de ellos, desde los 90 en Benetton, 2000 en McLaren y después Carlin. Lo contratamos a Colin Hell, que viene de ser el team manager, trabajar para Carlin 13 años seguidos y hoy lo tenemos con nosotros. Creo que aporta muchísimo y está en un nivel tan alto que prácticamente no hay nada que yo le pueda decir a él a nivel técnico. Entonces quiero tratar de confiar en eso, delegar en las personas. Ahora voy a poder delegar quizás como antes no podía y yo tomar otra posición más de dueño de equipo, más de prestar atención a la parte comercial, marketing, grupo humano, filosofía, tendencias, la parte de percepción, estado de ánimo del piloto, tratar de separarme donde el equipo pueda funcionar sin que yo esté ordenando las gomas, pidiendo un presupuesto, como hacía permanentemente. Tener que estar en la pista tomando la decisión de la puesta a punto permanentemente, tanto de la Indy Lights como de la Indy Pro. Tengo que tomar distancia y tratar de realmente prestar atención a cosas de acá a 2 años, 3 años, tener otra perspectiva de un punto de vista de un dueño de equipo que no tuve hasta ahora, que sé que hay que tener y tratar de aprender durante el 2022 eso que va a ser nuevo, pero quiero pensar que si yo estoy o no estoy no cambie nada. Entonces si yo logro eso y estoy, lo poco que voy aprendiendo en esas áreas que yo nunca pude desenvolverme me va a servir y vamos a ir creciendo de a poco. Entonces creo que ese un poquito va a ser el Ricardo Juncos de ahora, donde tengo que bajar un poco los decibeles. La edad pasa, voy a cumplir 47 años, tengo mi familia, le he dedicado muy poco tiempo a todos. Entonces tratar, no digo con eso lo otro, no ir de un extremo al otro, ni mucho menos, pero bueno, balancear un poco más, ser un poco más balanceado y tratar de cubrir todas las áreas que tienen que ver con un equipo de carrera, no solamente las dos o tres que eran primordiales y que eran de sí o sí, digamos. Si yo no estoy haciendo una caja de cambio y atendiendo la ingeniería de un Indy Lights o un Indy Pro, no podíamos correr. Entonces no tengo opción que hacer eso. No sería lo ideal como dueño de equipo estar haciendo eso, claramente, pero no tuve opción durante muchos años. Creo que ahora sí tengo la opción de dejar a la gente que sabe, dar un paso para atrás y tomar visión de otro tipo de cosas que también son fundamentales. Así que bueno, va a ser una etapa nueva, una etapa de aprendizaje, una etapa de desarrollo, una etapa por ahí un poco más, si bien es IndyCar, si bien es full time, poder haber contratado tanta gente con tanta experiencia, quizá termine siendo un poco mejor para mí, tener un poco más de tiempo libre para mí, mi vida personal y un montón de cosas que yo dejé de lado, obviamente, con el correr de los años por necesidad. Creo que la chance de tener, o el sueño de tener un piloto argentino con nosotros en IndyCar, creo que ahora más que nunca podemos pensar, pero va a tener que ser algo a largo plazo, sin duda, porque hoy tengo que pensar más que nunca con la cabeza que con el corazón. Entonces, hoy tengo una oportunidad quizás única que no podemos fallar. Entonces ahora tenemos mucha responsabilidad, porque ahora es como que tengo en la mano la posibilidad de decidir un equipo ideal donde yo prácticamente hago y deshago lo que quiero y lo tenemos. Entonces ahora tenemos que mostrar los resultados arriba de la mesa, o sea que hay que concentrarse. Lamentablemente en Argentina sabemos que las categorías que tenemos no son las que por ahí deberíamos tener para que un piloto pueda venir de Argentina a la IndyCar, ¿no? Entonces, que está perfecto el automóvil argentino, me encanta y que siga como está. Entonces, habría que pensar en algún piloto joven que venga a Estados Unidos, Road to Indy, equipo argentino, Indy Pro 2000, Indy Lights, con los años de desarrollo necesarios, una temporada, dos temporadas, tres, nutrición, psicología, físico, el equipo, las tendencias, el óvalo, cómo se trabaja, la parte técnica, por qué, y formar un piloto, como hace McLaren en Fórmula 1, como hizo Ron Dennis con Lewis Hamilton, o como tuvieron la chance de hacer lo mismo. Y armar una escudería, una academia Juncos Racing, que la queremos armar con Brad, es un poco la idea, dentro del equipo, al que es muy talentoso traerlo, formarlo dentro de la estructura Juncos Racing, y el día de mañana tenemos ya el equipo de IndyCar. Y si en ese momento estamos a full, ese piloto puede, siendo miembro de Juncos Racing, puede correr en un equipo X, podemos hacer algo así. ¿Y por qué no pensar que un argentino forme parte de ese programa? Habrá que ver si de este lado de Argentina quieran o no, porque el argentino claramente están todos en Europa, los pocos que hay están en Europa con la mira en Fórmula 1 y nunca se mira a IndyCar. Y bueno, eso también es parte de que habrá que cambiarlo si es que realmente quieren llegar a la IndyCar. Pero bueno, son cositas, creo que ahora como equipo sí podemos por ahí pensar en 3, 4, 5 años de hoy tener un argentino compitiendo con un equipo argentino en la IndyCar. Es verdaderamente un ejemplo, Juncos, de lucha, de persistencia y, como dijimos en el comienzo, quien se rinde no tiene posibilidades de salir adelante, quien sigue persistiendo, insistiendo, buscándole la forma, quien no baja los brazos, puede salir adelante. Es también un ejemplo, una lección que nos da a todos, porque esa resiliencia que tuvo para sobreponerse realmente le permitió llegar a este presente con el que está ilusionadísimo él, todo el equipo y por supuesto su nuevo socio Brad Hollinger. Final de la temporada, final del año 2021. Les voy a contar cómo vamos a hacer la transición para el comienzo del 22. No vamos a tomarnos vacaciones, pero sí vamos a tomarnos 2 semanas para poner en la pantalla de YouTube, en nuestro canal de YouTube, que ya superó los 31.000 suscriptores y estamos felices y agradecidos por eso a todos ustedes, 2 capítulos que quedaron colgados. Cuando empezó P1 en el 2017, no teníamos nuestro canal de YouTube. Nosotros salíamos al aire por la pantalla del Garage TV y teníamos una pantalla paralela digital en vimeo.com. A los pocos meses entendimos que era momento de poner el programa en un canal de YouTube y comenzamos esa etapa que terminó siendo esta, en la que no estábamos más en la pantalla de televisión por cable del Garage TV, sino solamente en esta plataforma digital. Y cuando empezamos a ver el crecimiento del canal de YouTube, empezamos a poner programas viejos que no habían salido nunca en esta plataforma. Y nos quedaron dos, el número 9 y el número 10, que por esas cosas de la vorágine de seguir semana a semana no tuvimos tiempo nunca de reeditar, más que nada con algunos detalles de estética, y ponerlas a disposición de ustedes. Son dos programas muy lindos, muy interesantes, que veremos la próxima semana, la primera de enero y la segunda semana de enero también, antes de retomar con nuestro plan 2022 de programas. El primero, el número 9, fue de mayo del año 2017. Estaba referido a qué lugar ocupa el turismo nacional en el automovilismo argentino. Y bueno, en ese programa planteábamos no solamente el lugar que ocupa dentro de las categorías, sino cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve la categoría. Estaba Hugo Padoletti de presidente, con lo cual, cuando la semana que viene vean el programa, van a encontrarse con un presidente distinto al actual, que es Emanuel Moriatis. Pero vale la pena dejarlo el programa tal como fue, porque la esencia del TN se mantuvo, porque las razones para ser como es son las mismas, y porque entonces tiene plena actualidad poner en la pantalla aquel programa del 2017. La siguiente semana, un programa imperdible que hicimos con Rodolfo Di Meglio en el Museo del Autódromo Mouras de La Plata, en el que el propio Di Meglio nos explicaba cómo fue evolucionando la forma de los autos de TC a medida que pasó el tiempo. Y él lo hacía mostrándonos los autos que están en ese museo y que pertenecen a todas las generaciones de autos del TC, hablando específicamente de la cuestión aerodinámica. Así que dos semanas para repasar para aquellos que lo vieron y para conocer a aquellos que no pudieron verlo porque llegaron a P1 más tarde de esos primeros meses de 2017, dos capítulos realmente imperdibles que se produjeron en aquel momento y que estaban sin ser exhibidos en ninguna plataforma. Mientras tanto, solamente nos queda agradecerles una vez más a ustedes, a todos los anunciantes, a todos los amigos, a nuestras familias, la de Mauro y la mía, por el apoyo, por el soporte, por seguir acompañándonos, y les deseamos realmente un lindo fin de año y un mejor comienzo del 2022. Los encontramos aquí dentro de un par de semanas con el contenido nuevo, y mira lo que será Eduardo Ramírez contando cómo fue la historia completa de Esteban Tuero y de Gastón Mazzacane para llegar a la Fórmula 1 y muchas anécdotas que en el medio fueron pasando, y de esa forma iniciaremos la temporada 2022 de P1. Feliz año nuevo, hasta entonces, amigos de P1.